Y de esta manera comienza oficialmente el blog. Sí, es 2020. Gabo Primer día. buscando llenarse la panza. Mira, el primer día me duelen las patas. Las patas, porque hoy siento que son patas las que tengo. La espalda y las manos de tanto cargate vaina. Mira, es. Dale, que yo me tengo que ir. Tengo que ir ahora. ¿Te vas ahí ya? Sí, a las 3. Tengo una reunión secreta. Y ese es mi machida que está ahí. ¡Mi primo! ¡Ven acá! ¡Mira! Ese es mi primo, señor. Ustedes lo han visto en un blog también hace varios años. Vamos a ver si el editor lo logra conseguir. Pero miren a quién yo me encontré aquí, a mi primo Jorge. ¡Está aquí! What's up, baby? ¡Qué emocionante! Yo estaba solo, ahora tengo a Jorge hasta el miércoles. For LG. Get the Oh, LG sí. flat. Yo estoy como prensa, pero él está trabajando con LG. Ya ustedes saben que tenemos. Estamos bien. Pero mira, yo pensando que yo ando muy pesado y quejándome. Pero mira cómo él anda, mira. Esto es un trípode, ¿verdad? Un trípode gigante, yo dejé el mío. Y este otro trípode. Tú pones dos cámaras, entonces. Dos cámaras. Wow. De LG. Y una mochila que la vamos a ver ahora. Vamos a ver lo que trae Jorge para sí. Yo estaba ahora en una reunión media, media secreta y nos estaban dando, era como, me estaban enseñando cosas ahí que no puedo hablar mucho. No, yo la puedo hablar. Me estaban enseñando la 8K, la diferencia de 8K 2019 versus 8K 2020. La diferencia, loco, yo no sabía. Mindhunter, ¿tú la viste? Creo que sí. Esa serie tiene puro VFX, loco. Todo loco. Yo tengo que buscar ese video en YouTube y mostrárselo. Pero lo ponen así, una imagen y todo lo que le ponen. O sea, imagínate tú que hay como un grocery store y atrás no hay nada. Y le ponían una ciudad atrás, loco. Una vaina loquísima. Y detallitos así que le quitaban. Entonces decían, wow. Y te estaba haciendo la prueba de Dolby Sound versus HDR Plus 10. Esa fue la pantalla que había un tipo que se durmió. Él se durmió así, hizo ¡pum! Y se cayó y tumbó una pantalla. Miren la foto ahí. Yo le Tumbó tomo un una. Televisor para que entiendan. Tumbó un TV 8K HDR de algo. Pues, 70 pulgadas. Y tuvieron que hacer la vaina así para que el tipo no se diga: ¡ay, está bien! Tú sabes que yo no importa el dinero. Ellos, está bien, usted, o sea, soy yo, papá. ¡Mira, vete ahí, mamá! ¡Loco! Es que la gente cree que uno viene para acá y es divertido, pero uno aquí camina como el diablo, ¿viste? Se durmió el tipo. Se cansa uno. Se durmió. Y en otra noticia, atacaron una base militar estadounidense y Donald Trump había dicho: iba a tomar medidas desastrosas. Pero Trump dijo que se iba a pasar. Él dijo: a mí me mandaron un video, no sé si es verdad, en el canal de Panamá, no sé por qué tan lejos. Estaba uno de los submarinos eso más es mentira, grandes de baile. ¿Es mentira? Yo creo que eso es mentira. ¿Tú qué espérate, tú crees? Espérate, espérate. Coño, espérate. Que me están cocinando la cara. No, apaga eso, está bien. Mira, Donald Trump dijo que él no le va a importar los sitios de ellos culturales y religiosos, papá, que eso no se ataque en una guerra. Que si ellos hacen algo, Donald Trump le iba a atacar eso. Y otro tipo de Donald Trump dijo que él no puede hacer eso. Que no se lleven de Donald Trump. Ahora, ellos atacaron. ¿Tú no crees que eso que hizo Iraní está muy pesado, loco? O sea, iraní. Lo iraní, loco, porque te mataron un hombre, tú vas a ir a atacar una base estaban militar. Buscando pelea. Le mataron a un tipo y le buscaron la lengua. Ya tienen que dejar. Loco, pero mataron un hombre. No, bueno, fue un acto de guerra también, porque no fue un tiro que le dieron nada más. También fue un bombardeo. Sí, fue un bombardeo, pero bueno. Hoy fue mucha vuelta que dimos, nada bueno, no tan bueno, pero todavía continuamos. Vamos a grabar algo para televisión ahora. Dígame, Jorge, ¿qué vamos a grabar ahora? Una entrevista. And you're gonna ask me, tú me vas a preguntar las cosas. Marciano Tech, ¿cómo? Bla, bla. O sea, Ah, yo sí. básicamente va a todo. No, okay. Pues no es una entrevista. I'm happy to... Matrote aquí que ya se va. terminamos de grabar, señores. Primer día. Y que ya último día, óyeme. Oh, Primer pensando. Día, señores. Esto está comenzando. Bueno, señores, nos Se despedimos mandó aquí. Tres tacos, un burrito y un taco sala. Y me dijo, quedé como con hambre. Te lo juro.
Tenemos que estar a las 5. Ya tenemos que irnos. Sí, ya tenemos que irnos. Mi ticket se queda para mañana. Suerte. ¡Ey! Seguimos hablando, señores. Segundo día de CES, ya aquí la cosa se pone caliente. Hay mucha bulla, así que yo voy a gritar. Aquí tenemos a Gabo. Normalmente él grita. Imagínate, grita más porque hay bulla. Pero bueno, señores, segundo día de CES. La vaina está empezando. Loco, yo he sentido que he caminado como toda la semana. Yo creo que fue porque desde el domingo no anda dando. Tú no tienes, esa vaina no te cuenta los pasos, tu Apple Watch. Sí, pero me ¿cuántos pasos tú hiciste ayer? Como y no te lo marca ahí. No. No, mentira, como 300, no sé. No, tú no sabes los pasos, loco, como 6,000. 6,000 hago yo diario. Ayer. Yo hice 18,000 pasos. ¿Ayer? No, marico, yo vi, la última noche quedan como 6,000. Y yo hice 18,000 pasos, papá. Pero no sé, igual. La cosa es que ayer solamente estuvimos en Central Hall. Sí. El Eureka Park, loco, ¿qué es de la vida de esa gente? Eso es para allá, en eso el Eso está en los Innovation Awards, ¿verdad? Sí. Que sí. Hay que ir para eso. Hay que ir. Está verde el tráfico y ni se está moviendo. Prepárate que vamos a caminar, papá. Ah, mira, se está moviendo. No, pero es que se metió un dominicano. Tuvo, mira esos dominicanos, loco. Ya lo aquí porque no se puede ver. Se metieron ahí para cruzar para allá. Y entonces ahora están parando este tráfico. It's gonna be a lot of traffic, man. Yeah, I think we're gonna be dropping soon. Yeah, you can drop and just walking. We're almost there. Let me just turn right here. Ay, papá, lo dejó. No dejó, la vez, yo dándole idea, no tiro. Ay, qué no, mancha aquí, mamones, que yo me doy la vuelta. Primer día, primera caminata, vamos a ver. Mierda, loco, no teníamos que quedarnos, Gabriel, mira. Mira todo eso ahora, Diablo, por Tadeco. Mira, este sí está bien, míralo. Oye, pero no es eléctrico, ¿viste? Y él no podía como quiere, ese mamonzón, él no podía hacer una izquierda. Mira, ahí. Todavía podía dar para adelante. Míralo allá, Pero no, tú estabas, ay, pobrecito el Uber. Ah, no, es ay, que él no podía. El Uber. Él no podía dejarnos allá, loco, por eso es. Tenía que ver cómo diablo lo hace. Bueno, mira el Mardi Gras, señores, este hotel tiene historia. Este fue lo primero, no, este fue el hotel donde yo conocí a José Terno Fanático. No es el primer hotel que yo vine cuando vine a CES. Ahora, el primero que yo me quedé es donde hotel, es donde José siempre se queda. Yo me quedé en el Circus Circo la primera vez. Y después de ahí José se quedaba aquí en el Mardi Gras o en el Circus Circo. Ahora José se queda todos los días en el Mardi, en el Circus Circo. Todos los CES se quedan ahí en el Circus Circus. Wait. ¿Quiere salir en el vlog, loco? ¿Qué tú crees? ¿Quiere salir? ¿Tú crees que...? Tú hables. Regale español. Gabo, quiero un poco de hand sanitation. Manitas limpias, como le dicen en los países de nosotros. ¿Manitas limpias? Eso se hace allá. ¡Que sí! ¿Y cómo dicen no, en Venezuela? Mira, quiero un poquito, mira. Dicen sanitizer. ¡Ay, en Venezuela, ahora! Maduro no, le dice no, sanitizer. Se llama, ¿cómo que se llama? Espérate, le dicen... Dice manitas limpias. ¡Manitas limpias! Manitas limpias suena como una fundación sin fines de lucro. Fundación sin fines de lucro, manitas limpias, ayudando a los dominicanos. Que le dicen manitas limpias, pero tú te estás volviendo loco, Este debe ser más caro, porque este es lujoso para estos días. Este es lujoso y está al lado de CES. O sea, tú vas... Tiene un steakhouse. Y tiene un steakhouse. No tiene un Yanikeke house. Oye, yo me imagino que este no tiene gente en el verano. Los 6 meses de verano no viene nadie aquí, porque es como que normal. Pero en CES ellos hacen su Navidad y Año Nuevo. Hey, espérate, manito, ¿qué fue? Me asustó. ¡Wey, me asustaste! Vamos con toda la energía, señores, para CES. Este va a ser el vlog más largo y que se joda, porque es para yo verlo en el futuro y recordarme. 34,000 pasos que vamos a dar en este vlog. Exacto, tenemos. ¿Cuántos pasos tú tienes? Mira, ve. Comenzando el día, yo tengo 4,425 pasos. Porque ayer a la 1 de la mañana yo estaba en el hotel de Gabriel buscando una memoria. Ya tú ves.
So, ya yo, normalmente en mi día a día, Gabriel, yo hago 4,000 pasos. Normalmente. Saca cuenta, si son las 9 de la mañana y ya yo completé lo que yo hago diario. Okay. Vamos a ver qué tanto vamos a hacer hoy. Gabriel, ¿cuántos pasos tú tienes? No he podido mirar. Configura tu Apple Watch para que tú lo puedas ver ahí mismo, loco. Déjame sintonizarlo. Mira a ver. Volvemos cuando Gabriel sepa cuántos pasos tiene. Bueno, señores, miren, porque esto tiene un buen wide angle. Es grande el press conference, déjenme le muestro. Por aquí dan comida y todo. Te puedes sentar y echar un sueñito, así como está el chinito ese tranquilito. Mira, durmí temprano. Ah, no, está escuchando una nota de voz, creo. Vamos para acá, porque no es cámara. Aquí no se puede hablar muy duro porque hay mucha gente trabajando. Durmiendo también, hay varios, pero tú sabes. Déjame ver para acá está la comida. Aquí está la comida, güey. Roast beef and vine, no hay nada ahí. Déjenme mostrarle la comida. Esta es la comida de CES. Pan. Stop. Zapallo con crema de leche, vaina. Café. Miren, la comida. Vamos, oh, compadre, aquí no hay comida. Aquí lo que lleva Gelsito es crema de leche. Se jodió, Víctor, y que iba a desayunar. Espérate. Junco hay, Víctor, aquí lo que hay es junco. Un coño. Ah, para cargar el teléfono, mira. Tú lo metes ahí, metes tu teléfono ahí y ahí lo cargas. Mira los puertos ahí. Oh, tú tienes que pagar, creo. Touch here to charge. Denme la 2. El diablo, clear local pin. 0101. Ok. Confirmar. Oh, mira cómo se abrió. Y que tú llegas y cargas tu vaina. Clean, clean, clean. ¿Y cuánto tiempo ahora es? Si ahora quiero. Oh, déjame cerrarlo. No device was detected. Please check cable connection. Back. Ok. Back, déjame ponerlo bien como estaba. No lo quiero joder. Ah, sí, se quedó. Ya para allá lo que es la salida. Más gente durmiendo. Para eso allá es la salida. Y aquí donde hay gente chambeando. Laptop lanes. Le mostré aquí a la gente la vaina de cargar el teléfono, que es como un locker. Ah, eso tú sabes. Que tú lo abres. Todos los años yo lo muestro. Pa, nunca lo había visto. Ven acá y no da vuelta, Gabo. Bueno. Sí. Sí. Marico, ya es un milagro que se te prendió un poco pantalla, ¿no? La prensa está tan llena que nosotros nos toca sentarnos en el piso como si no estuviera pasando nada. Yo no como pan. Yo no como pan. Y te acabas de saltar. ¡Cállate! ¡Ey! Yo lo boté. ¿Usted no vio cuando yo lo boté? Yo me estaba comiendo el pollo. Sí, ¿verdad? yo vi cuando botaste el pollo. No. Gabo es el que nunca sabe pedir. Mira, él nunca está conforme con lo que él dice. Cuando uno graba en YouTube, el primer like que uno le da es el de uno. A mí me gusta lo que yo hago. Lo que yo no le doy like es a los míos personales. A los personales míos no. ¿Y qué personales tú haces? Pues chico, mi cuenta personal. ¿Y tú subes videos personales? No, chico, personal. Lo que pasa es que tú no tienes una personal. Una de Víctor Holguín. Víctor Alex. Yo tengo una personal. ¿Dónde voy a subir este video, mamón? Pero más que no hablas tú. Pero más que no hablas tú, personal. Casi no. Por eso le cambiamos el nombre, porque la gente decía, ah, que lo voy a subir al blog personal, pero ya. Ahora se llama Marciano Blog. ¿Y cómo llamaba? Marciano Blog también. ¿Y ahora cómo se llama? Marciano Blog. ¿Y antes? Marciano Blog. Pero que cada vez que Gabriel y yo no. Porque es que antes era dividido y no, antes no se llamaba Marciano Blog, güey. Marciano Blog en YC. Marciano Blog. No se llamaba Marciano Blog. ¿Y cómo se llamaba? Marciano Blog le pusimos. Y tenía. Marciano Fong en YC, una mamada. Este está loco, este va a saber más que el que hizo el marito ganar.
Se llamaba Marciano Blog NYC, pero lo que pasa es lo que cambió es que nosotros nos referíamos al canal como al canal personal. Y después yo le dije a Gabo, Gabo, vamos a dejar de decir personal, porque no es un canal personal, es el canal de blogs. Ah, que vayan al canal de blogs, vayan al canal de blogs. Esa es la verdadera historia. Y era Marciano Blog NYC. Y el hombre revisando la pila, coño, no prende, ni enchufado estaba. Yo creo que me puse este micrófono grabando. Coño, loco, pero tú no te sabes por un micrófono, un tipo... No. ¿Está grabando? ¿Esto se pone para abajo o para arriba? Pero por fuera, yo me lo puse por dentro. No, es que así... Nunca lo había tenido tan cerca. Gabo. ¿Ah? Ah, mira, ¿no estás cargando la batería? Ah, pero... No estaba conectada, era, ya sí funciona. Ya sí funciona, ya. Batería no sirve por una mierda, no está ni conectada. Dale, señores, hoy solamente que ustedes van a tener esta calidad. Ya mañana volvemos a lo normal. Está mi hermano en el shootout. Venga, saluda. Saluda, pero habla aquí, baby. Venga, aquí. Háblame al micrófono, ven. Háblame al micrófono. Ah, ya te entendí. No, nada más. Él decía, coño, pero ¿por qué le tengo que hablar aquí? Porque ahí está el micrófono. Le quería mandar un saludo a la comunidad de Marciano Tech. Un fuerte abrazo a todos. Ahora dale, manito. Vamos a hacer video. ¿Para dónde va? Voy a Samsung. Dale, vete con Samsung. ¿Qué es lo más bueno que has visto? Rápido. ¿Qué es lo más bueno que he visto? Me gustó mucho el auto de LG. LG también tiene un auto, ¿no? Sí, esa es la propuesta que tiene. Sí. Pues ya viste el de Sony. No lo he visto en persona. Tiene un airecito a Tesla, pero está muy bonito. Muy buenos días, amigos. Estos chinos como... Ah, estos son arrechos. 3.500 pies para grabar. Él va a grabar al lado de nosotros. Ellos vienen y se ponen al lado de nosotros. Oh, ven. Mía. ¿Cómo es el baile, Gabriel? Ven. El flush. Bienvenido a los bloopers. Señora, aquí vino José a no dejarme trabajar. Mira, él que ya publicó como 11 videos en su canal. Y él viene aquí y me da talala, 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 talala. Sí, en el canal José tengo fanático, me encontré buen contenido. Mucho contenido. Bueno, no sabemos. Ándale, mira quién llegó. Éramos muchos y parió la abuela. Trajimos una foto con ustedes. Mira quién llegó. Esta gente los veo más que mucho mi familia. Yo tengo familia con ellos. Habla duro. Dilo otra vez. Que a esta gente yo los quiero más, y los veo más. No los quiero. Espera, repito. Si esta gente los veo más que a muchas de mi familia. Hay familias que pasan años y no los veo. Estos tipos los veo todo el tiempo, mano. Aunque no quiera verlos, los veo. 5 o 6. Mi plan era quedarme a trabajar y terminé un video antes de las 2 de la tarde, son las 1:46. Gracias, José. Mira para acá. Mira eso, éramos muchos y parió la abuela. Ah, te importa el puto, que esto me lo enseñó Marciano. Mira, esa es la foto. Esa es la foto. ¿Cómo así, Gabo? Un pinball. O sea, que se está desarrollando mucho ahora en sí. Sí, hay mucho juego de eso. Antes no había tanto arcade. Mira eso, más juego de realidad virtual. Tú dices, ¿por qué está aquí en sí? No sé. Parece que se van a poner de moda ahora. Ah, no, pero esos son de Stranger Things. No hacen nada diferente, eso es a lo que me refiero. Estoy tratando de ver cuál es lo nuevo que por aquí. Igual dos botones del pinball y ya. ¿Y qué es esto? Cuando tuve mucha gente así, párate, porque... Ah, Focus Edu, vaina para enfocarse. Ah, oh, sí, qué bien. ¿Qué tal la experiencia de hoy? Está simpática. No vamos a decir que está buenísima, pero bien me hizo varias cositas. A mí me ha encantado, sí, señores. Sí, se está rompiéndola este año y lo van a ver todo en Marciano Tech. ¿Cuánto te pagó, sí? Papá, es que esta es la mejor feria, loco. No hay una feria mejor que esta. Los españoles quieren decir, no, dije que Barcelona, pero lógicamente no están diciendo porque están allá. Exacto. Pues no, pues yo voy a decir que Claro Tech es mejor entonces. No es así. La mejor feria tecnológica es CES. Lo
El Mobile World Congress es Mobile. Aquí aparece todo. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos todo. Claro, lo que allá es móvil solamente. Tú te hartas de teléfono por un tubo. Pero aquí no, aquí hay secciones completas de auto, de música, de juegos sexuales. Todo está aquí. Todo. Bueno, sí. Ay, güey, no mames. En la mochila, güey. Mira, marico, estoy agarrando duro porque siento que me voy a caer. No te rías, plate mierda. Ay, marico, tiene la orillita, güey. Ay, se me está saliendo la pipí de la risa. Ay, marico. Ella cae en los huecos como que... Gabriel, hay que revisarte los pantalones. La misma señora hizo, ay, marico, yo no tuve tiempo a sacar la GoPro ni nada, porque fue rápido. Nos montamos un carrito de gol y Gabriel casi muere ahí. ¿Viste lo que nos ahorramos en ese piecito? Bueno, yo casi muero, pero... ¿Cómo así? Venga, explícate. Si hubiésemos caminado de ese hall hasta aquí, hasta esta entrada, no tardamos más de 10 minutos, marico. O sea, nos ahorró unos 800 pasos, bueno, no 800, unos 400 pasos, sin problema. No, pues yo necesito ir a buscar esos pasos para atrás. Yo tengo 10 años viniendo, manín. Yo tengo 10 años viniendo. Yo me sé todo esto. El próximo año van a ser 11. Yo sí. Yo sabía que había una salida, loco. Ya está la salida, ve, la de Samsung. Algo muy importante que decir es mantenerse siempre las manitas limpias, ¿me entiendes? Porque uno agarra tanta mierda aquí. Sí, y más cuando viene aquí y te agarras el pipi, ¿me entiendes? ¿El qué? El pipi. No, no sé. Okay. El pipi. Ah, no, loco, yo mañana voy a estar para ti. Yo no voy a hacer, que yo quería venir para grabarle, no, muy vaina. Yo no sé si queda con ganas de grabar más, porque yo en verdad sí que es muy grande. Vamos a hacer ese video. Mierda, te pegué el papel a ti. Siempre con el relajito. Coño, qué buena luz aquí. Aquí bueno venía a grabar un video. Porque si no tienes grande, te lo puedo hacer. Ah, esa es la idea. ¿Cómo fue, Gabo? ¿Qué? ¿A mí qué me ladra? El tipo vino y me abrió la puerta y abrió el super del otro lado. Él me miró así como que ven parite la de adelante. Él me siento por allá. Vamos, tenés que te abra la de adelante. Tú sabes que los Uber están medio aburridos porque no quieren ir para el CES. Por el tráfico, para entrar, tardan como 40 minutos, pero para salir después como 30. Ya tú sabes, no están muy contentos ellos, pero ¿qué te digo? Por eso es que el Uber no permite. Que el Uber no permite que el chofer vea el destino. Ah, para que ellos no puedan ver. Exacto. Pero eso ya hacen en Santo Domingo, ¿verdad? También. ¿Qué hacen? Te llaman. ¿Para dónde tú vas? ¿Tú no viste una foto que yo subí a este Twitter? Sí. Que te escribieron. ¿Dónde tú vas? Yo dije, donde yo quiera.